Buenos días, mi gente. Pues mira, aquí andamos chambeando el otro de nosotros. Chequen a las hojas que hay aquí. Un trabajo. Es que no deja de llover. Hoy es el único día que va a estar más o menos así. Más nublado. Todo lo demás, pura lluvia. Hoy estamos a diciembre 6. Ahorita pues todavía andamos chambeando. El año pasado, para esos tiempos, ya andaba yo nomás ahí rascándole. No tenía suficiente jale. Pero ahorita, pues gracias a Dios, ahí andamos todavía con jale. Y ahí por la bodega que estoy construyendo y que lo miran en mis videos. Ese es para mi hermano. Ahí le estoy echando la mano a mi hermano. Pero ahí pues prácticamente ahí trabajamos cuando se pueda, porque pues cuando hay lluvia no se puede trabajar mucho. Chequen esta arbolita, mi gente. Este era un arbolón que lo cortaron, más que nada la tormenta lo tiró. Y ese carro, esa troca que ven allá, estaba parqueado de este lado y cayó encima. Nomás que no le dobló mucho, le dobló un poco y fue por causa de este árbol aquí. Entonces cuando cortaron este árbol, nomás lo que hicieron era, ese nomás es una rama que cortaron y lo pusieron ahí, y ahí pegó. Y ahí está otro árbol, mira. Ese árbol ya tiene más de 80 años y ahí está todavía parado. Este ya casi iba pegándole a los 100, dice la señora. Pero pues ya se tuvo que cortar porque ya prácticamente ya estaba podrido por dentro. Pero aquí está, mi gente, que andamos echándole ganas. Hoy aquí venimos a hacer esta casa que hacemos de mantenimiento. Hoy vamos a estar sopleteando todo esto, limpiando. Vamos a estar deshiervando ahí adentro. Aquí en esta casa hay bastante trabajo. También, mira, nosotros le hacemos todo esto aquí. Todo este film le usamos con la güira. Como ahorita también, tantas horas que hay ahí. Y todavía no se acaban, mira. Ahí todavía hay más o menos. Ahí está. Normalmente parcamos la troca acá. Pero cuando no se puede, pues lo dejamos ahí. Si es algo de caminada, pero ¿qué se hace? Aquí también le soplamos el techo, le limpiamos las canaletas. A ver cuánto tiempo vamos a estar hoy. Checa. Vamos a estar aquí rastrillando, cortando lo que ya se tiene que cortar. Ahí está. Chequen este. Ahí está. Vale, pues mi gente, ahí les sigo grabando más.
A ver, raza, una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de poner las hojas en los troncos de los árboles? Chéquenle. ¿Es buena idea? ¿No es buena idea? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Ahí pónganle comentarios para saber qué piensan ustedes. Ahora pues, ¿qué andamos, ira? Ahora pues, mi gente, ahí déjame saber qué es lo que piensan ustedes. Dale pues, vámonos.